Estamos investigando un caso de Ley 54 en donde tenemos una víctima que alega que en el día de ayer, a eso de las 5 de la tarde, recibió una llamada de su pareja de nombre Francisco Rodríguez Ojeda, el cual indicaba que lo fuera a recoger para llevar a su residencia, a lo que esta accede y lo recoge. Cuando van de camino hacia la residencia de Francisco, sostienen una discusión que provoca que él se detenga el carro y la saque del vehículo, la golpee con un objeto contundente, entendemos que es una piedra, y luego de eso, pues la arroja por al lado de un puente y la deja en el lugar. Como consecuencia de esto, pues ella resultó con varias heridas en la cabeza abiertas, fue atendida en el Hospital Metropolitano de San Germán. Y la doctora que la atendió indicó que ésta se encontraba en un estado crítico, pero estable. Ella la encuentran familiares de sospechoso en este caso, ya que él se comunicó con ellos para indicarle lo que había ocurrido.